Por favor, me confirman si se está viendo bien mi pantalla, si me escuchan bien. Ya, ok, muchas gracias entonces. El día de hoy entonces continuamos con la revisión de lo que es la columna vertebral en lo que respecta pues al estudio de los discos intervertebrales y el canal medular a través de los métodos de diagnóstico por imágenes, ¿no? Entonces, solamente para recordar algo y precisar algunos puntos de la clase pasada, ¿no? Entonces, mire, tenemos acá el caso clínico de un paciente, sexo masculino, 42 años, ¿no? Tiene antecedente de tuberculosis pulmonar, recibió tratamiento 9 meses antes de este periodo, ¿no? También tiene antecedente de infección por HIV desde el año, dice, 2009, y refiere dolor lumbar crónico y parestesias en miembros inferiores. Como podemos ver, pues el paciente una vez que ingresa, pues el primer método de diagnóstico por imágenes que le solicitan, ¿no? Es una radiografía de columna, siempre focalizada a la zona de dolor, ¿no? Siempre tenemos que seguir pues nuestros algoritmos diagnósticos, haciendo uso de los métodos más rápidos para de ahí proceder pues a los otros métodos que nos darían mayor información, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, bueno, la radiografía que se le toma es de columna lumbar o dorso lumbar con segmentos dorsales inferiores, debido a que él manifiesta dolor lumbar, ¿no? Siempre cuando seleccionamos la radiografía, pues es el segmento que nos manifiesta el paciente y pueden también tomar como opción, pues, el foco, ¿no? Evaluar al paciente, les dice, pues, la zona, si ustedes sospechan dolor, pues, a nivel de L1, siempre colocar allí con foco en L1. Si el dolor, pues, es B12, foco de 12, ¿no? Siempre eso, para tratar de que esa zona sea abarcada en el estudio radiológico, ¿no? Y a la vez, pues, muchas veces se pueda magnificar esa zona también, ¿no? Entonces, cuando es radiografía, pues tenemos que, de radiografías de columna, pues mínimo, ya les dije, 2 proyecciones, frontal, lateral. Entonces, la radiografía frontal en realidad no nos brinda mucha información, ¿no? El paciente no está preparado, hay mucha interposición gaseosa, como vemos acá. Pero la lateral es la que sí tenemos que agudizar la visualización en las radiografías laterales, ¿no? Entonces, como nos está señalando acá, pues entre L1 y L2, pues hay mucha alteración morfológica, ¿no? Hay una zona, pues, de esclerosis, una zona radiolúcida en el cuerpo vertebral, miren, de L2, y también en el cuerpo vertebral de L1. ¿Qué más podemos visualizar en la radiografía? Pues que hay una formación acá también osteofítica posterior y hay un pinzamiento en el espacio interdiscal, ¿no? Entonces aquí podemos apreciar pues que se trataría pues de lesiones líticas en ambos cuerpos vertebrales, cuerpos adyacentes, y hay un compromiso en el espacio interarticular, ¿no? Entonces, cuando abordamos la columna, radiográficamente debemos evaluar eso, ¿verdad? La alineación, la densidad, la altura de los cuerpos vertebrales, la morfología de los platillos, ver si hay presencias o no de osteofitos, de lesiones líticas, de lesiones blásticas, los espacios intervertebrales que nos estarían diciendo también si hay compromiso, ¿no?, de ese disco, porque sabemos anatómicamente que hay discos intervertebrales, ¿verdad? Entonces, el antecedente es muy importante en este paciente. Entonces, al ver esto, al paciente le solicitan una tomografía, ¿verdad? Una tomografía de columna lumbar o dorso lumbar, como podemos ver acá, y donde se hace evidente, pues, ¿no?, la lesión lítica, ¿no?, lesión lítica del cuerpo vertebral de L2, y también alteración en la densidad y la morfología del cuerpo vertebral de L1, ¿verdad? Entonces, hasta aquí tenemos limitación para evaluar el disco intervertebral, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, la radiografía y la tomografía les evalúa muy bien lo que es estructura ósea en sí, cuerpo vertebral, también, bueno, faltan ver los otros cortes, donde también nos va a evidenciar cómo están las apófisis espinosas, las apófisis transversas, ¿no? Entonces nos da buena visión de la estructura ósea, pero este paciente por el cuadro clínico y porque hay alteración acá a nivel
intervertebral, o sea, que nos dice que hay problemas en el espacio interdiscal o en el disco, le solicitan una resonancia magnética, que es la que tenemos acá. Entonces, tenemos la resonancia magnética, nos está dando buena información, miren, de este disco, de este compromiso del disco intervertebral, y está focalizándose hacia la zona anterior de la columna, ¿no? En el estudio, en la clase anterior se mencionó pues, que la dividimos a la columna en la porción anterior, la porción media y la porción posterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más importante también acá de que estamos visualizando? Pues que el canal medular, miren, está respetado, ¿verdad? Todo está hacia la zona anterior, o sea, hay compromiso de estos dos cuerpos vertebrales adyacentes, hay también alteración a nivel del disco intervertebral. Entonces, con todo este cuadro clínico, estos hallazgos, a ver qué posibilidad diagnóstica planteamos en este paciente. A ver, ahí sí necesito el apoyo de ustedes. ¿Cuál sería el diagnóstico, la posibilidad diagnóstica que tendríamos que plantear a este paciente? Puede ser una tuberculosis vertebral. Vertebral. ¿Cómo se llama también? El mal de Pott, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Se acuerdan? Ajá, muy bien. Entonces, el paciente tiene ese antecedente de tuberculosis pulmonar. Vemos las imágenes, ¿no? Donde hay compromiso de dos cuerpos vertebrales adyacentes y compromiso de disco. ¿Se acuerdan en la clase cuando se mencionó que cuando compromete cuerpos vertebrales y disco, hay que enfocarlo a etiología inflamatoria, ¿verdad? Si solamente se hubieran comprometido los cuerpos y no el disco, entonces se enfoca hacia etiología neoplásica, ¿verdad? Entonces, más el antecedente, paciente joven con antecedente de tuberculosis y en imágenes estamos demostrando el compromiso de cuerpos vertebrales y del disco, entonces la impresión diagnóstica pues es una tuberculosis vertebral o una, también se menciona, espondilodisitis, ¿no? De etiología probablemente tuberculosa o también llamado el mal de Pott, ¿no? Entonces, muy bien, gracias por la participación. Entonces, una vez que ya tenemos esta impresión diagnóstica, bueno, el paciente posteriormente puede ser sometido pues a biopsia si se quiere confirmar o le dan tratamiento específico y se hace un control, ¿no? Para ver si hay respuesta pues a ese tratamiento que antituberculoso que le van a instaurar. Bien, entonces siempre antes de abordar los métodos de imágenes, tenemos que hacer una revisión de la anatomía. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es disco y lo que es médula, ¿no? Que es abordado a través de la resonancia magnética. Entonces, el disco normal, el disco intervertebral normal, está formado por un núcleo central, que es el núcleo pulposo, y un anillo periférico fibroso, ¿verdad? Esto es en el plano axial. Cuando vemos el plano sagital, ¿no? Que son las imágenes que nos proporciona tanto la tomografía como la resonancia, entonces está el cuerpo vertebral, ¿no? Hay dos cuerpos vertebrales y entre ellos tenemos ahí al disco intervertebral con un núcleo pulposo central y el anillo fibroso, ¿no? Todo este conjunto del disco, miren, no sobrepasa, pues, aquí los bordes, ¿no? Que quedan entre los dos cuerpos vertebrales. Esto es algo normal, ¿no? Acá está la representación de imágenes, donde es lo normal. Entonces, para evaluar la patología discal, tenemos varios métodos, ¿no es cierto? Y vertebral en sí. Ustedes han visto que la radiografía simple, pues, solamente se limita a visualizar espacio, ¿no? Visualiza espacio y nosotros estamos a través de ese espacio diciendo si hay compromiso o no por el pinzamiento o la disminución de ese espacio, pero en sí no tenemos clara la imagen del disco, ¿no? Del disco intervertebral. Anteriormente usábamos la mielografía, y debe decir mielografía, ¿no? ¿En qué consistía? Pues en inyectar contraste, ¿no? A nivel de la médula,
¿no? Abordaje intrarraquídeo, se aplicaba contraste y posteriormente se tomaban las placas radiográficas, ¿no? Es un método que ya dejó de usarse debido a que tenemos métodos no invasivos como son la tomografía, como es la resonancia, mucho mejor la resonancia, ¿verdad? Entonces, este método en sí ya no se está utilizando. La tomografía axial computarizada sí puede evaluar, pero parcialmente, no evalúa adecuadamente al disco ni a la médula espinal. En cambio, la resonancia magnética, pues, es el mejor método, ¿no? Tiene un papel fundamental en detección y diagnóstico de las lesiones del disco intervertebral y de la médula espinal, ya que permite explorar la columna vertebral, el canal raquídeo y sus contenidos con estudios multiplanares, sobre todo en el plano sagital, sin necesidad de inyección intratecal de contraste y con ausencia de radiación ionizante, ¿no? O sea, si queremos estudiar por tomografía la médula, queremos estudiar el disco, pues también se hace la artrotomografía, ¿no? La mielografía por TAC, que se hacía por rayos X, también se puede hacer por tomografía, ¿no? Pero si tienes a la resonancia, que es un método pues no invasivo, un método que te va a dar buena información anatómica, pues ahora se opta por solicitar resonancia magnética cuando hay sospecha de patología del disco o patología del canal medular, ¿no? Y además, evitas la radiación pues, ionizante que tiene pues, el estudio tomográfico, ¿no? Bastante radiación con tomografía. Y entonces, cuando se hace la evaluación del disco, ¿no? Del disco intervertebral, entonces, bueno, primero hay que saber que hay varias patologías que puede afectar al disco, ¿no? Las anomalías congénitas que vimos ya en la revisión pasada, los procesos degenerativos, ¿no? Osteocondrosis, espondilosis, los casos traumáticos, ¿no? Desgarros anulares, herniaciones, protrusiones, extrusiones, inflamatoria infecciosa, neoplásica y variantes de diseño, ¿no? Morfológica. Entonces, también, siempre cuando nosotros hacemos las evaluaciones por imágenes, siempre hay que tener clara qué cosa buscamos, ¿no? Y las preguntas básicas que se tienen que hacer, pues, es si estamos abordándolo con resonancia, en resonancia todo es señal, cambio de señal. En tomografía es de densidad. ¿Hay alteración de la densidad? Nos preguntaríamos en la tomografía, ¿no? ¿Hay alteración del espacio? Pero acá en resonancia se habla de señal. Entonces, la señal de los discos es normal y homogénea. Después tenemos que visualizar cómo está la altura, ¿no? La altura de los discos está conservada. La morfología, existe alteraciones en la morfología, la señal de los discos es normal, bueno, está repetida, la altura de los discos también está repetida y hay alteraciones de morfología, ¿no? Esto se refiere porque vamos viendo disco por disco, se va evaluando. La evaluación por resonancia de columna debe hacerse por cada cuerpo vertebral y por cada disco intervertebral, es uno por uno, por eso lleva tiempo realizar pues la evaluación y el informe de una resonancia magnética, ¿no? Y aparte que tienes un sinnúmero de imágenes también porque tienes varias secuencias, ¿no? Entonces, la patología discal más frecuente, la que ustedes van a ver en la práctica pues diaria, en las emergencias, ¿no? Es la patología pues discal referida pues a las herniaciones, a la hernia discal, ¿no? Entonces ahí tenemos pues la clasificación que le han dado pues como disco abombado o hernia distal. Y la hernia distal en disco protruido con una hernia de base ancha o un disco extruido con hernia focal y un disco secuestrado, ¿no? Entonces esto para unificar conceptos porque a veces hay interpretaciones, ¿no? De si es una hernia, si es un disco protruido, ¿no? Un extruido. Entonces, todo eso está abarcado dentro de lo que es el concepto de hernia, ¿no? Y lo resume en disco abombado, si afecta a menos, mayor del 50%, un abombamiento menor de 3 milímetros el abombado. Este sería lo más importante, 3 milímetros. La hernia discal a menos del 50% del disco y ahí, pues, si está protruido
afecta 25-50% del disco, extruido menor de 25%, y puede haber migración o un secuestrado cuando el fragmento se fragmenta y se separa del disco, ¿no? Y vamos a ir viendo las imágenes. Entonces, la degeneración, la patología distal degenerativa, ¿no? Son cambios que van evolucionando, ¿no? De acuerdo a la edad. Por eso esto es muy frecuente ya, pues, encontrar, ¿no? Pacientes mayores de 50 años, ya entonces ya empiezan a haber problemas de la columna, problemas discales, y entonces, pues, hay que solicitarle muchas veces, pues, el estudio de resonancia magnética, ¿verdad? Entonces hay que tener conocimientos también básicos para poder evaluar, pues, las imágenes que nos van a llegar de estos pacientes, ¿no? Entonces acá tenemos, pues, la clasificación de abombamiento discal, fisuras anulares o hernias del disco, y las hernias que pueden ser protrusiones, herniación del núcleo pulposo, extracción o la hernia discal con fragmento libre o los secuestros, ¿no? Entonces acá solamente ustedes después leen los conceptos, vamos a verlos en las imágenes. Entonces, herniación es el desplazamiento del material discal más allá de los límites del espacio discal, ¿no? O sea, es el espacio entre los dos cuerpos vertebrales, normalmente debe estar ocupado por este disco, pero si sobresale de ese espacio, bueno, acá no ha salido la imagen, ¿no? O sea, normalmente debe estar contenido en ese espacio, pero si vemos que ya sale de ese espacio, ya estamos hablando de herniación. Esa es una hernia. ¿Y qué es protrusión? Mire, esto es lo normal, ¿no? Los cuerpos vertebrales y ahí está el disco. Entonces, protrusión se menciona que es cuando lo que sobresale, mire, lo que sobresale es menos del diámetro de lo que está contenido dentro del cuerpo vertebral, ¿no? Eso es en el plano sagital. Cambio la extrusión, o sea, todas estas son hernias, ¿no? Normal, protrusión, las hernias. La extrusión, si lo que sobresale, mire, en altura es mucho mayor de lo que del diámetro que está dentro del cuerpo vertebral. Migración, cuando ya, mire, el segmento tiende ya a se hace mucho mayor, pero está ya por fuera, ¿no? De todo ese espacio intervertebral. Y secuestro, cuando ya se separa. Acá, generalmente, pues, no hay separación todavía, pero como pueden ver ustedes acá, tiene un cuello, ¿no? Muy delgado y todo el fragmento que está ya tratando de separarse, ¿no? Está migrando. Y secuestro cuando ya se separó por completo, ¿no? Ya no hay continuidad con el material discal. Doctora. ¿Sí? Una consulta. ¿En cuál de esas, a partir de cuál de esas, porque me imagino que va evolucionando, sí, empieza el paciente a tener sintomatología? Bueno, a partir de las protrusiones, ¿ah? Hemos visto nosotros bastante, nos piden por dolor lumbar, son los lumbagos crónicos, ya, entonces se hace la tomografía, si es que no puedes hacer la resonancia, pero y la resonancia demuestra, pues, protrusiones, ¿no? A partir de protrusión ya da sintomatología en el paciente, ¿no? Y más si se asocia, pues, a la presencia de los osteofitos también, ¿no? Generalmente estos están asociados a las espondilosis, a la presencia de esos osteofitos, porque son cambios degenerativos, tanto del cuerpo vertebral como del disco intervertebral, ¿no? Sino que acá para efecto didáctico los estamos separando. Entonces, en las radiografías vamos viendo los picos del oro y vamos viendo la disminución de esos espacios, ¿no? Entonces, ya estamos en la radiografía y ya estamos sospechando patología del disco. Entonces, ahí te quedan dos opciones, ¿no? De frente le pides la resonancia, que sería lo mejor. Pero a veces, pues, cuando el paciente tiene seguro o, bueno, y difícil darles la cita, entonces le piden una tomografía, que es más fácil, más rápido. Y también vemos en la tomografía, pues, ¿no?, que ya hay alteraciones, que nos inducen alteraciones discales, ¿no? Entonces, desde acá tenemos ya los síntomas. Bien, entonces también, cuando hay herniaciones, bueno, el disco se divide en cuatro cuadrantes, cada uno de 25%, para ver qué grado, pues, de herniación hay, ¿verdad? Puede ser focalizada o puede ser generalizada. Si hay el menos de 25% de la herniación, ¿no?, es focal,
hasta el 50%, pero si ya estamos viendo de más del 50% hasta el 100%, ya se llama herniación generalizada. Es el desplazamiento, ¿no?, por fuera de lo que sería el espacio intervertebral, ¿no? Y mientras más protruyen hacia el canal medular, también tiende a estenosarlo, ¿no? Da más sintomatología, pues, neurológica de compresión medular. Esa sería la complicación de la herniación, ¿no? Perdón, ahí está. Entonces, también, dependiendo, miren, estos son cortes axiales de la resonancia, donde estamos evaluando, ¿no?, evidenciando, miren, cómo estaría, pues, acá una pequeña protrusión central, ¿no? Aquí también, pero se está lateralizando a la izquierda. Aquí está saliendo fuera de los forámenes, extraforaminal, pero pequeña, foraminal, anterior, ¿no? Estas son posteriores y estas son anteriores, ¿no? Y esta ya sería más difusa, miren, protrusión anular difusa, ¿no? Dependiendo de la localización, eso ya se va evaluando las imágenes, pues, en cortes axiales, en cortes coronales y en cortes sagitales, ¿no? Entonces, aquí tenemos imágenes de resonancia, ¿no es cierto? Estamos evidenciando, pues, cada disco, miren, con una señal homogénea, la señal, su forma, todos deben estar ahí comprendidos en este espacio, ¿no? Sobresalen ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Y acá, miren, una pequeña, ¿no? Hay una pequeña herniación del núcleo pulposo, ¿no? O sea, sería una protrusión discal en esta zona. Esta es otra, miren, ¿qué pasó acá? Pues también estamos visualizando el estudio de resonancia también, donde, miren, aquí hablamos de señal, ¿se acuerdan? Miren, la señal del disco, se ve hiperintensa, bien, 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 pero acá va cambiando, va cambiando, va cambiando, miren, ya no hay esa señal adecuada, eso significa que hay una degeneración discal. Y estamos viendo en esta zona de acá que ya empiezan a haber pequeñas protrusiones, ¿no? Acá ya se pierde, miren, el pinzamiento del espacio, ¿no? Hay procesos osteofíticos y también ya hay compromiso del canal medular, ¿no? Entonces, miren, la resonancia pues da bastante información para ver también la extensión, ¿no? Y el compromiso de la zona medular. Igual acá también, ¿no? Entonces es bastante frecuente que se encuentren pues esas protrusiones L4, L5, L5, S1, ¿no? Son las de mayor frecuencia para las herniaciones del núcleo pulposo, ¿no? Acá ya vemos, dice, la extrusión del discal entre L5 y S1, pues está en el corte axial, ¿no? La L5, aquí tenemos la herniación lateral derecha. Estamos visualizando, pues, acá la columna también. Hay alteración de la señal de los cuerpos vertebrales del disco. Miren cómo se evidencia, ¿no? Esta pequeña, esta zona acá, ¿no? Pero hay fragmento de extrusión, es hablar ya de un fragmento que está libre, ¿no? En realidad habría que ver las otras secuencias para ver también con más claridad esa extrusión. También habrá acá destrucción discal, ya el disco, el fragmento está ya ocluyendo y estenosando la médula, ¿no? Acá se puede ver, se visualiza las secuencias de T1 y de T2, ¿no? Diferente, cómo se ve la señal del disco, ¿no?, en T1 y cómo se ve en el T2. Y también cómo se evidencia, pues, en ambos, miren, la zona de compromiso medular. También, ¿qué son los nódulos de Schmoll? ¿No? Son herniaciones intravertebrales, ¿no? Son estas pequeñas herniaciones que sería el disco que está protruyendo, pero hacia la zona del cuerpo vertebral, ¿no? Herniaciones de disco en dirección vertical a través de un defecto de los platillos vertebrales, ¿no? Como ya los signos de espondiloartrosis, ¿no? Son los osteofitos, serían los quistes subcondrales, hay erosiones acá, esclerosis, erosiones y quistes subcondrales, hay un espacio ahí, ¿no?, que se formó por el quiste subcondral, entonces el disco tiende a herniarse a nivel intravertebral, ¿no? Eso ya se llamaría los nódulos de Schmoll. Entonces también hay lesiones que pueden confundirse con hernias discales, ¿no? Las protrusiones, dices, asimétricas, secundarias a escoliosis moderada, ¿no? Son secuelares a la escoliosis,
pseudodisco por una espondilolistesis, ¿no? Quistes sinoviales, vainas nerviosas, quistes perineurales, neurofibromas, schwannomas, metástasis epidurales, plexo venoso epidural redundante, ¿no? Entonces eso ya se va haciendo la evaluación con la resonancia, ¿no? Porque mirar un estudio de resonancia pues te lleva tiempo, porque tienes que ir evaluando disco por disco en todas las secuencias y tienes que ver también en los cortes coronales, axiales, sagitales, ¿no? Entonces ahí es este, y bueno, si se sospecha alguna lesión neoplásica, pues el estudio contrastado también ayuda bastante, ¿no? Bueno, y lo que son las discitis. La discitis es el compromiso inflamatorio, ¿no? Como el caso del paciente, es discitis o espondilodiscitis tuberculosa, ¿no? Espóndilo porque abarca el cuerpo vertebral y discitis porque es, discitis se refiere al disco, inflamación del disco, ¿no? Entonces las discitis también son inflamatorias, ¿no? En mayor frecuencia, pues, por la tuberculosis, como hemos visto, mal de pot, donde les gusta más las dorsales inferiores o las lumbares también, ¿no? También se estudia muy bien con resonancia, ¿no? Gadolinio, dice no realza en el gadolinio, se hace la secuencia de T1, donde se ve hipoisointensas con el resto de discos, en T2 o en STIR sí hay focos de hiperintensidad, ¿no? Entonces, cuando se hacen los estudios con resonancia, se mira T1 para ver morfología y el T2 y el STIR son los que evidencian ya los cambios de intensidad en los procesos patológicos, ¿no? Por eso son secuencias básicas que siempre se tienen que considerar cuando se hace el estudio de resonancia magnética. Bien, hasta ahí hemos revisado algo del disco con la patología más frecuente, que son las hernias discales. Ahora revisaremos algo de médula espinal, ¿no? Entonces, esta es la anatomía normal de la médula espinal, ustedes saben, ¿no? Que está constituido, pues, la médula espinal intramedular y hay una dura madre, ¿no? También hay componente de líquido cefalorraquídeo y hay grasa también epidural extradural, ¿no? Entonces, esto en realidad, pues, cuando nosotros estudiamos por imágenes, todos esos, estudios anatómicos finos, pues no lo veríamos en una tomografía, pero en resonancia sí hay que tener conocimiento, ¿no? Que nos indique pues algunos cambios también si los detectamos en la resonancia magnética, ¿no? Entonces, este es el protocolo básico para hacer un estudio de resonancia si queremos evaluar pues médula espinal, ¿no? Siempre un T1. El T1 tiene una gran resolución de contraste en los tejidos blandos, proporciona imágenes anatómicas de la columna vertebral y de la médula espinal. Luego también los T2 y ecogradiente T2 tienen un efecto mielográfico, permiten detectar edema, isquemia, gliosis, inflamación, hemorragias en una lesión de la médula espinal. El FAS, spin echo, T1 y T2, planos sagitales y axiales, también son útiles para confirmar lesiones sospechadas en secuencia T2, o sea, mira la T2. Y después pasas a corroborarla con estos FAS spin echo, ¿no? Son secuencias que se manejan ahí, es un protocolo de adquisición de las imágenes y luego después ya el radiólogo tiene que también reconocerlos. Y cada proceso tiene diferentes comportamientos, ¿no? En las diferentes secuencias. Por eso ahí se hace muy bien los diagnósticos diferenciales con el estudio de resonancia, ¿no? Un STIR con T1 bajo también para detectar lesiones de médula, una RM mielográfica con secuencias HASP, ¿no? Esa adquisición en shot único con turbo spin echo, ¿no? Y también una de 3D, ¿no? Una reconstrucción 3D, también en fase contrastada. O sea, si queremos hacer la RM mielografía, tiene que ser con aplicación de contraste, ¿no? Entonces, esas son las secuencias básicas, o sea, el que el médico radiólogo que hace el informe pues, de resonancias de columna tiene que recibir un entrenamiento, ¿no? Bueno, en el hospital en realidad tengo conocimiento, pero no informo pues resonancia, ¿no? Acá les estoy dando algunos conceptos básicos, nada más. Y bueno, algunas de las imágenes sagitales, ¿no? La sagital en secuencia de T1, secuencia de T2, miren en T1 cómo se ve el líquido, se ve hipointenso, en T2 el líquido se ve hiperintenso, ¿no? Y miren la señal de los discos también cómo se evidencia en un T1, en T2, ¿no?
son los cortes sagitales y los cortes axiales también en T1 y corte axial en T2. Sagital también es T1 en las FATSAT, ¿no? En T2 también con su axial y con sus dos cortes axiales, ¿no? También este es con eco de gradiente. Y hay un 3D fiesta también que le llaman, ¿no? Que es, permite valorar médula, raíces, ganglios, meninges, arterias espinales, los nervios periféricos, ¿no? Entonces eso, bueno, son secuencia. También el tecnólogo que realiza el examen también tiene que tener un entrenamiento, ¿no? Una capacitación para poder realizar todas estas secuencias que se requiere para un estudio completo, ¿no? Y bueno, eso lleva tiempo también. El paciente está generalmente una hora, pues, ahí en la mesa del resonador. Y si el paciente no tolera, pues, un paciente que está con agitación, ¿no? Si necesita ser sedado, ¿no? Y también, pues, actualmente los resonadores ya están con mayor, ¿no? Mayor resolución. Ahora tenemos los de 3 Tesla, ¿no? Porque entonces, ¿qué quiere decir eso de 3 Tesla? Que ya va a permitir, pues, hacer un barrido completo de toda la columna vertebral, ¿no? Para, y en menor tiempo, ¿no? Que eso es de 1.5 Tesla, que en el hospital tenemos de 1.5 Tesla, pero actualmente, pues, salen los 3 Tesla. Y la tecnología, pues, tiende a ser híbrida también. O sea, los equipos modernos ya tienden a fusionar, ¿no? El tomógrafo junto con el resonador, tener ahí el tubo del tomógrafo y también todo el magneto del resonador para hacer simultáneamente los dos exámenes, ¿no? Inclusive también están ahora ya tratando de hacer, pues, los PET resonancia. Ahorita hay todavía PET-CT, PET tomografía, pero también están ya los PET resonancia, ¿no? Entonces estarían ahí todos los tubos para detectar, pues, esos los rayos de la medicina nuclear, ¿no? Y también para hacer el estudio de resonancia simultáneamente. Entonces nos daría ya mayor información de lo que es la parte anatómica y la parte funcional, ¿no? Entonces, en realidad, el futuro, pues, de imagenología va a la par también con el avance tecnológico, ¿no? Con todos los software, con todo el mejoramiento de la tecnología. Y bueno, los patrones de alteración de la médula espinal están resumidos en compresión de médula espinal, alteración de espacio subaracnoideo o alteración de médula espinal, ¿no? Y en realidad son bastante patología, que si abarcamos a todos, pues no terminaríamos, ¿no? Tenemos la mielopatía compresiva, dada por de etiología tumoral, ¿no? Los tumores extradurales, intradurales, como pueden ver, extradurales son múltiples, ¿no? Hay tumores primarios raquídeos benignos, como el osteoblastoma, hemangioma vertebral agresivo, quistes óseos, tumor de células gigantes. Los primarios raquídeos malignos, como metástasis vertebrales, mielomas múltiples, linfoma, cordomas, sarcomas de Ewing, ¿no? Osteosarcomas, tumores endocrinos malignos. Los intradurales, como hemangiomas, neurinomas, meningiomas, también metástasis, ¿no? Y como pueden ver acá también, la mielopatía inflamatoria infecciosa, vascular, una mielopatía tumoral y otros también, ¿no? Ahí están otros. Las siringomielias, herniaciones medulares idiopáticas, enfermedades degenerativas también. Y bueno, esto es solamente para mencionar, pues, las lesiones extradurales, ¿no? Que se originan en estructuras óseas. Las extradurales, miren, esto sería la zona del disco, empiezan en la estructura ósea de la columna vertebral, avanzan hacia el espacio epidural y hacen una compresión extrínseca, por eso se llaman extradurales, por la compresión extrínseca, ¿no? Entonces, en cambio, los intradurales, pero extramedurales, medulares, se originan por dentro de la dura madre, ¿no? Pero por fuera de lo que es la médula espinal y también están dando signos de compresión medular. Las lesiones dependientes de las raíces nerviosas, de las leptomeninges y los espacios con líquido cefalorraquídeo
también van a desplazar la médula espinal hacia el lado contralateral del espacio subaracnoideo y nos darían, pues, dice, el signo de menisco, ¿no? Entonces son en realidad, pues, todas las lesiones que están condicionando compresión a nivel medular, ¿no? Las intramedulares, como pueden ver acá, hay alteración de la morfología y la señal. Hablamos de señal porque estamos enfocados todos al estudio de la resonancia magnética, ¿no? De alteración de la señal y a nivel intramedular. Van a producir engrosamiento multisegmentario de médula espinal y van a reducir este espacio subaracnoideo. Entonces aquí tenemos algunos casos, ¿no? Dice este paciente, tiene 60 años, antecedente de cáncer del recto desde hace 8 años, ¿no? Ha tenido quimioterapia, presenta lesiones metastásicas, pulmonares y óseas, ¿no? Entonces, paciente, bueno, cuando tiene diagnóstico pues, de un cáncer, hay que hacerle el estadiaje, ¿no? Entonces, para estadiaje, si se sospecha lesiones metastásicas óseas, pues se hace con la gammagrafía ósea, ¿no? Que se inyecta tecnecio, se hace el barrido completo de todo el esqueleto con una sola dosis pues, de rayos gamma, ¿no? Esa es la ventaja, pero desventaja pues en la medicina nuclear que son sensibles pero poco específicos, o sea, ese mismo patrón de hipercaptación te lo puede dar un compromiso inflamatorio o un compromiso neoplásico. Entonces, el paciente, si se sospecha o si tiene manifestaciones ya de compromiso neurológico, compromiso de la médula espinal, justifica entonces realizarle el estudio de resonancia para evaluación metastásica. Porque si no tiene sintomatología neurológica, entonces no justifica pues, la resonancia para la metástasis, ¿no? Porque ustedes quieren ver metástasis ósea. Y ustedes saben que el estudioso, bueno, en todo caso, sería pues mejor evaluado con la tomografía para ver solamente la parte ósea. Sino que en este caso del paciente se quiere hacer una evaluación también de todo lo que es el disco y todo lo que es el canal medular sobre todo, ¿no? Miren cómo la lesión metastásica está condicionando una compresión extrínseca, miren, ¿no? De la médula. Está estenosando el canal medular, ¿no? Por eso el paciente tiene bastante problema también, dice, una paraparesia, ¿no? Progresiva de los miembros inferiores y hay un intenso dolor también que no ha sido controlado con los analgésicos. Es otro paciente, tiene 38 años, también hay alteración progresiva, ¿no? Sensitiva de la región umbilical, hay pérdida de la fuerza de los miembros inferiores, ¿no? Y también por esa sintomatología neurológica se sospecha patología a nivel del canal medular y justifica el estudio de resonancia magnética, ¿no? En las diferentes secuencias, como podemos ver acá, una T1, una T2, una supresión grasa y una contrastada también con supresión grasa, donde se evidencia claramente, ¿no? La lesión del cuerpo vertebral dorsal, pero es expansiva hacia la región posterior y hace compresión también, ¿no? Hay compromiso de la zona epidural, ¿no? Compromete la médula espinal, miren, con esa compresión también extrínseca. También en caso de traumatismo, de fracturas, el estudio de resonancia magnética también es muy importante para ver el daño, ¿no? Y el daño si hay daño, pues muchas veces ya es irreversible, ¿no? Y se decide la conducta también del paciente, ¿no? En caso de traumatismos. Aquí tenemos resonancia de la columna cervical, donde se evidencia la fractura de la apófisis odontoides del axis, ¿no? El desplazamiento y angulación de fragmentos, miren, ¿no? Hacia que improntan, dice, la superficie anterior de la médula espinal en esta zona. También hay este caso de hematomas, también evalúa muy bien la resonancia, los hematomas epidurales, ¿no? Que no podrían ser evidenciados con la tomografía, pero sí, miren, la resonancia sí evidencia muy bien y también a este
identifica, pues, ¿no?, las zonas de las colecciones, los volúmenes de las colecciones, ¿no?, de esas hematomas y también las fases, si estamos en una fase aguda o en una fase subaguda, ¿no? Todo esto es para también el tratamiento y decisión, pues, de conducta quirúrgica o no, dependiendo del grado de extensión y del grado de compromiso de la zona medular. Pues, actualmente, pues, los neurocirujanos optan mucho por solicitar, pues, las resonancias, ¿no?, en pacientes así que están politraumatizados y que tienen sospecha, pues, de lesión de médula espinal. También, ¿no?, la presencia de osteocitos, miren, procesos degenerativos, pacientes que tienen distesis, como en este caso, ¿no?, hay desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro, hay herniaciones, protrusiones discales, y también, miren, es la misma formación osteofítica, está condicionando, pues, la compresión también medular. Está alterando también, obliterando el espacio subaracnoide. Igual, en el mismo caso también, osteofitos, gruesos osteofitos posteriores, ¿no? Siempre los osteofitos, pues, cuando nosotros estamos evaluando la columna desde la radiografía, tenemos que mencionar si esos osteofitos son anteriores, son laterales o son posteriores. Entonces, cuando decimos posteriores, entonces sí hay que tratar, pues, de evaluar al paciente, si tiene sintomatología ya neurológica, entonces justifica que en ese paciente se le realice el estudio de resonancia también, ¿no?, para ver esta compresión o esta lesión a nivel medular. Las espondilodisitis también que mencionamos, ¿no?, toda la inflamación, la patología discal inflamatoria, también que está alterando, pues, a nivel de médula espinal, ¿no? Los abscesos epidurales también como complicación, pues, de esas espondilodisitis, también, ¿no?, son colecciones extradurales, también se dan problemas a nivel de la médula espinal y también justifica, pues, el estudio de resonancia magnética, como estamos viendo en este caso. Las metástasis, ¿no?, tumores vertebrales o metástasis vertebrales. Los tumores pueden ser primarios o pueden ser secundarios, ustedes saben, ¿verdad? Tumores primarios, pues aquí podemos tener, pues, mielomas múltiples también. Mielomas se estudian muy bien con la resonancia magnética, ¿no? Y eso hay que mencionarlo porque a veces nos envían mielomas para estudio gammagráfico. Entonces hay que recordar, pues, que la gammagrafía detecta lesiones blásticas y el mieloma es puramente lítico. Y las lesiones líticas se determinan o con tomografía o con la resonancia. En este caso, el paciente, pues, tiene problemas, pues, aquí, como pueden ver, en el cuerpo vertebral y también hay una extensión, ¿no? Tiene fractura patológica y está ocasionando, pues, una masa también, ¿no? Una masa de partes blandas adyacentes que se extiende hacia el canal medular, ¿no? A nivel intrarraquídeo. Es otro paciente, también ha tenido carcinoma de pulmón, está haciendo metástasis, ¿no?, de la columna cervical, miren, la masa, ¿no?, el compromiso óseo y compromiso también de partes blandas y compromiso del canal medular. Un paciente que tiene mielopatía, pero ya hay más extensión, ¿no?, no solamente del canal, miren, sino también de toda la musculatura paravertebral, ¿no? Un plasmocitoma también vertebral, lesión expansiva, en este caso ha sido en la columna cervical, ¿no? También condiciona mielopatías compresivas a nivel del segmento cervical de la columna vertebral. En el mismo caso, y bueno, hasta allí es una revisión, como pueden ustedes ver, de casos prácticos y de la importancia que tiene, pues, emplear el estudio de resonancia magnética para la evaluación del disco intervertebral y del canal medular, ¿no? Entonces, espero sus preguntas, por favor, para ampliar los temas. ¿Alguna pregunta? Al parecer ninguna, doctora.